Muchos que me estaréis viendo tendréis una Nintendo Switch o una Nintendo Switch Lite y no tenéis suficiente dinero para compraros más juegos para usarlo en estas consolas. Y en este vídeo voy a enseñaros cómo descargar y cuáles son todos los juegos gratuitos tanto para Nintendo Switch como para Nintendo Switch Lite sin requerir ni siquiera Nintendo Switch Online, es decir, la suscripción de pago online. Si queréis saber cuáles son y además cómo descargarlos, pues dad un buen me gusta, suscribíos al canal para traeros más vídeos de este tipo y por último y no menos importante, cuando acabéis el vídeo, me digáis cuáles son vuestros juegos favoritos totalmente gratuitos para Nintendo Switch, sea Nintendo Switch normal o Nintendo Switch Lite, aquí da igual qué consola tengas. Y ahora, sin más dilación, empecemos con el vídeo. ¡Vamos allá! Hola camaradas, soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual os voy a enseñar cuáles son todos los juegos gratis tanto para Nintendo Switch como para Nintendo Switch Lite. Además de ello, os voy a enseñar cómo encontrar estos juegos totalmente gratuitos, porque hay veces que es bastante difícil de encontrar y en este vídeo también nos va a servir como tutorial para encontrar estos juegos gratis para estas consolas. Antes de empezar con estos juegos gratis, tengo que recalcar que la mayoría de ellos puedes descargarlos sin ningún tipo de problema y sin necesitar ningún tipo de online de pago, pero bien es cierto que hay a veces microtransacciones para que el juego les haga rentable. Por ejemplo, Fortnite es un juego totalmente gratuito que no necesita siquiera Nintendo Switch Online, pero sí que es verdad que dentro del juego hay microtransacciones, en este caso skins, para que tú puedas customizar a tu personaje. Así que en caso de que no queráis gastar absolutamente nada, lo que yo os recomiendo, sobre todo para los padres, es que no pongáis ninguna tarjeta de crédito para que de forma accidental os cobren algún tipo de pago o algún tipo de cosa que quizás no os interese. Pero bueno, no me voy a enrollar más, os voy a enseñar cómo encontrar estos juegos gratis en vuestra Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite y por último, cuáles son todos los juegos que podéis descargar para esta consola. Y bueno, nos encontramos en el menú de mi Nintendo Switch y para descargar todos estos juegos gratis, lo que necesitas es que tu usuario esté conectado a una cuenta de Nintendo. Para ello tienes que ir a configuración de consola, perfil de usuario y aquí en uno de tus usuarios conectarlo a una cuenta de Nintendo. En el caso de que no tengas un usuario conectado a esta cuenta, pues registras un usuario sin ningún tipo de problema. Crear un nuevo usuario, creáis este, por ejemplo, ponemos aquí www, por ejemplo, y le dais a iniciar sesión y vincular, y te va a pedir un usuario y una contraseña, sea con Twitter, sea con Google, Facebook o con tu cuenta de Nintendo. Ya con eso estará vinculado tu usuario a una cuenta de Nintendo y es totalmente necesario para descargar todos los juegos gratis para esta consola. Bien, ya tengo varios usuarios que están vinculados a una cuenta de Nintendo y para ello tenemos que ir a la Nintendo eShop, que es ese logo de la bolsita. Le damos aquí y lo ponemos, por ejemplo, en mi cuenta, José Angus. Y bueno, nos encontramos aquí en la eShop y podemos aquí ver ofertas actuales, clasificaciones, próximamente, bueno, un montón de apartados, pero el más importante es el que está aquí arriba, que lo estoy tapando, que es el de buscar. Y aquí vemos límite de precio. Le damos aquí y buscamos aquí los juegos gratuitos. Para ello tenemos que ir abajo del todo y descarga gratuita. Y aquí podemos ver tanto juegos gratuitos como demos e incluso aplicaciones que puedes usar en tu Nintendo Switch, como es, por ejemplo, YouTube. Le damos a mostrar más y podemos ver aquí 40 artículos, 40 juegos, 40 aplicaciones que podemos descargar en nuestra Nintendo Switch de forma totalmente gratuita y sin necesidad de Nintendo Switch Online, o al menos la mayoría, porque acabo de ver ahí uno que sí que necesita Nintendo Switch Online para jugar. El primero de ellos es Alpha 9 Legends, que es un juego en el cual es de conducción, destroza el asfalto y conviértete en la próxima leyenda de juego arcade de carreras definitivo. Y este es para Nintendo Switch, estaba antes en smartphones, que muchos lo conoceréis porque este juego lleva mucho tiempo en el mercado, pero el 9 ha salido por primera vez para Nintendo Switch. El siguiente título es Super Kirby Crash, de acuerdo, que este es hecho por Nintendo, que es un juego bastante parecido a uno que sacaron para Nintendo 3DS. Lánzate al combate con Kirby, emprende misiones y enfréntate a poderosos jefes en Super Kirby Crash, un emocionante juego de acción que puedes descargar y jugar de forma gratuita, pero es verdad que tiene ciertos micropagos y tiene muy buena pinta, gráficamente es precioso y os recomiendo, oye, que si queréis un juego totalmente gratis y sin pagar absolutamente nada, tenéis este juego. El siguiente videojuego que os quiero mostrar es Fortnite, que todo el mundo lo conoce. Es un Battle Royale en el cual 100 personas se meten en una isla y el último que quede en pie
es el ganador. Luego hay otros modos de juego y demás, pero en principio esa es la premisa. Y lo bueno que tiene este juego es la gran cantidad de actualizaciones que tiene, también mucha gente que lo está jugando, y por último tiene crossplay, es decir, que uno de Nintendo Switch puede jugar con uno de Play 4, uno de Xbox One, uno de móviles, uno de PC o lógicamente con los de Nintendo Switch. Recomendado, de hecho os recomiendo de verdad que os descarguéis este juego porque todo el mundo lo juega, lo vais a disfrutar, lo vais a gozar, y si nunca lo habéis probado, probadlo porque os va a gustar mucho. Aprovecho para decir que está disponible el código JosangoCigarate en la tienda de Fortnite, por si vais a comprar pavitos y esas cosas. La siguiente aplicación no es un videojuego como tal, sino que es YouTube. Es una de las pocas aplicaciones que tenemos disponibles para esta consola, y como bien sabéis, si me estáis viendo, es una aplicación para ver vídeos directos y mucho contenido audiovisual. La aplicación está muy bien, de hecho hice un vídeo de cómo es la aplicación, de cómo conectarlo a vuestra cuenta de YouTube, y va fenomenal. El siguiente videojuego es uno de los pocos que necesitas online de pago para jugar, y estamos hablando de Tetris 99. Este juego está incluido en el plan de Nintendo Switch Online, es decir, que necesitas Nintendo Switch Online para jugarlo, pero bien es cierto que tenéis 7 días de prueba para poderlo disfrutar, y básicamente es un Battle Royale de Tetris, es decir, que 99 personas a la vez están jugando al Tetris y el último que quede en pie gana. Y de verdad, es un juegazo, y que parece una coña de que un Battle Royale de Tetris, ¿cómo puede ser esto posible? Pero de verdad, para los fans del Tetris os va a encantar, aunque incluso no os guste Fortnite o PlayerUnknown's Battlegrounds o ningún juego Battle Royale. Este Battle Royale es único y recomendadísimo para los fans del Tetris. Después de Tetris 99 pasamos a un juego que esta vez sí no necesitas online de pago para jugarlo, y es Warframe. Este juego, que ya está para varias plataformas, también para Nintendo Switch, es un juego en el cual digamos que es una especie de MMO, ¿de acuerdo? Podéis elegir a uno de los más 30 Warframes, podéis armar vuestro arsenal, jugar con vuestros amigos. Aquí podéis poner un combate acelerado, habéis paso cortando y despedazando a través de horda de enemigos, hacerlo con pistola en mano, con de forma sigilosa, también con espadas, y además explorar mundos abiertos. Ahora pasamos a Paladins, que este juego básicamente es un Overwatch totalmente gratuito. Si no tenéis dinero para Overwatch para Nintendo Switch, que cuesta normalmente 40 euros, pues esta es vuestra mejor alternativa. Luego, si tampoco tenéis dinero para compraros Smash, otra alternativa sería Brawlhalla, que está hecho por Ubisoft y que es un juego parecido al Smash, es decir, estás en un escenario y tienes que echar a tu contrincante fuera de él, y hay varios personajes que son crossovers de sagas como por ejemplo Hora de Aventuras. Tenemos también aquí a Hellboy, tenemos aquí a Rayman y muchos personajes digamos inventados de este videojuego, vendado y sin duda uno de los mejores juegos gratuitos para Nintendo Switch. O tenemos Pokémon Quest para Nintendo Switch, que básicamente es un RPG de acción de Pokémon. Aquí básicamente tienes que recorrer mapeado con vuestros Pokémon favoritos, conseguir botín para crear nuevos Pokémon, para mejorarlos y todo ese tipo de cosas. Tenemos aquí DC Universe Online, que es un juego MMO de personajes de DC, Superman, Batman, Wonder Woman, Joker, sobre todo para crear vuestro superhéroe y enfrentaros con vuestros amigos a diversos enemigos, ¿vale? Podéis leer aquí todas las características que tiene, como por ejemplo el tema del espacio, que son 24 gigas. Aún así, para disfrutar con vuestros amigos también es una muy buena opción. Y como habéis visto, en DC Universe Online hay muchos juegos que requieres de mucho espacio para descargarlo en tu Nintendo Switch. Para ello, lo que os recomiendo es que os compréis una tarjeta microSD, sea de 64 o de 128 para empezar. Abajo en la descripción os dejaré un enlace para compraros una tarjeta microSD para poder descargar todos los juegos que tú quieras en vuestra Nintendo Switch. Tenemos aquí el Grand Royal, y básicamente, para que os hagáis una idea, es una especie de Battle Royale en el cual mezcla un poco el combate cuerpo a cuerpo con armas de fuego. Y oye, si no os gusta Fortnite, podéis probar con este Grand Royale, que es distinto, que no está nada nada mal, y podéis combatir contra hasta 100 jugadores para saber quién es el último que quede en pie en vuestra isla. Luego nos encontramos aquí con Pac-Man Versus, que creo que en esta ocasión es un juego que necesitas la copia original de otro amigo tuyo que tengas para jugar con él a Pac-Man Versus, así que este lo vamos a obviar porque es verdad que es gratuito para descargar, pero no es un juego gratis como tal. Ahora, este sí que es gratis, que es Smite, Smite MOBA, ¿vale? Que es como el League of Legends, pero en esta ocasión es en tercera persona y además basado en dioses mitológicos. La versión para Nintendo Switch está fenomenal. Si os gustan los MOBAs y si os gusta el League of Legends, y desde un punto de vista distinto, pues Smite lo vais a gozar. Si no os gusta el Smite, otra opción sería Arena of Valor, un MOBA muy parecido al League of Legends, con su cámara isométrica, que podéis observar aquí que es muy
parecido a League of Legends, que tiene aquí sus habilidades, los Ultimate, es muy, muy, muy parecido. Pero el League of Legends, a falta de no tenerlo en Nintendo Switch, pues este es una buena opción para jugarlo en vuestra consola. Ahora nos encontramos con un auténtico juegazo gratis para Nintendo Switch, que es Deltarune Capítulo 1. Y hasta aquí la nueva entrega de la saga Undertale, el galardonado RPG Indie, y esta vez en un mundo distinto, Deltarune Capítulo 1. Vamos, como os dicen, es un juego RPG bastante bueno, muy divertido. Eso sí, lo malo es que está en inglés, pero aún así os recomiendo que si os gusta Undertale, descarguéis este juegazo, porque tiene una duración buena, ¿vale? Para ser gratis, y que lo vais a gozar si os gusta Undertale. Así que Deltarune Capítulo 1, una descarga obligatoria para Nintendo Switch. Ahora pasamos a Fallout Shelter, que este ya salió en smartphones, que está bastante bien, y es administrar básicamente tu refugio. Si sois fans de Fallout, este juego está muy, pero que muy bien, y además no necesitas ni siquiera conectarte a internet para poder jugarlo. Ahora pasamos con Coloring Book, que en esta ocasión es un juego de dibujos, ¿vale? Solamente pintar y colorear, está sobre todo enfocado para el público infantil, y si tenéis un chaval, un primo, un sobrino que queráis darle un juego para Nintendo Switch, una de las mejores opciones que tenéis, y además gratis. Luego además hay varios juegos de Nintendo Switch que son de pinball. Uno de ellos es este, de Pinball Arcade, y podéis jugar básicamente a pinball sin ningún tipo de problema, y tenéis algunas pistas que son totalmente gratuitas, y luego aparte tenéis algunas de pago. Pero oye, si os gusta el pinball, queréis jugar a algún juego para Nintendo Switch gratis, pues Pinball Arcade también es una de las mejores opciones para jugar a Nintendo Switch totalmente gratis. Luego aquí tenemos Angry Bunnies, que básicamente es como un Angry Birds pero gratuito y para Nintendo Switch, que es, pues bueno, lanzar a vuestros conejos y derrotar a los zorros. También de la misma empresa tenemos Color Zen, que es un juego de tipo de juego de puzzle con controles simples e intuitivos, básicamente un juego de puzzles a través de colores, y si os gusta este tipo de juegos y además gratis, pues tenéis Color Zen, que lo vais a disfrutar. Luego tenemos Octopath Traveler Prologue Demo, que en esta demo te podrás meter en la piel de uno de los 8 personajes de la versión completa del juego y acompañarlo durante 3 horas por el primer capítulo de Super Hippo. Si os interesan los JRPG, este es un juegazo y podéis probar su demo totalmente gratis. Luego aquí tenemos Routopia, que aquí te pone la sinopsis. Te damos la bienvenida a Routopia, es ambos gratuito más creativo del mundo. Y oye, si no tenéis dinero, pues esta puede ser una opción interesante para jugar con amigos o con familiares a Nintendo Switch. Luego aquí tenemos otro juego de pinball, Pinball FX3, que es otro juego de pinball, como os he dicho anteriormente, y podéis jugar con varias pistas de pinball. De hecho, este lo descargué y no está nada, nada mal. Luego aquí tenemos Onigiri, que básicamente es un MMO japonés totalmente gratuito, que podéis ver aquí cómo es, ¿vale? Para que le echéis un vistazo, con estética anime, y está para Nintendo Switch totalmente gratuito, también, lógicamente, para Nintendo Switch Lite. Luego aquí tenemos Kitten Squad, básicamente es un juego de plataformeo con estética 2D, en el cual tenéis que derrotar a ciertos robots, gatos, o sea, sois unos gatos que derrotan robots, creo que no tiene más, y podéis jugar hasta 4 jugadores por lo que parece ser. Luego tenemos aquí Itneo, que creo recordar que es una aplicación en el cual podéis ver cómics. Luego tenemos aquí Galaxy Z Valiant S. Este es un juego de naves, cual es de acción RPG, y nos cuentan que es un RPG de acción único y totalmente nuevo, con elementos de combate espacial y creado expresamente para aprovechar todas las características únicas de Nintendo Switch. Luego tenemos aquí Dawn of the Breakers, que en esta ocasión nos vamos a encontrar un juego en el cual es de lucha, ¿vale? Tienes que explorar, digamos, todo el mapeado y tienes que luchar con un juego un poco estética chibi. Pues aquí tenéis una opción en el cual podéis jugar a Nintendo Switch totalmente gratuita en un juego que parece ser que es de lucha, ¿vale? El siguiente es Inky Pen, que este tampoco es un juego, es una aplicación en el cual también podéis leer cómics de forma gratuita. Ahora pasamos a Gens of War, que este juego básicamente es un juego de puzzles, ¿vale? Parecido a Candy Crush, como podéis observar. Si sois fans del género, pues aquí os vais a encontrar un juego bastante parecido. Ahora nos encontramos aquí con Pine World Defenders, que este básicamente es un juego en el cual tienes que exterminar incontables oleadas de enemigos con ayuda de tus torres y tus poderes mágicos. Monta tu propia colección de cartas y fusiona tus torres para hacerlas aún más poderosas. Ahora nos encontramos aquí con Eternal Card Game, que básicamente es un Hearthstone de forma gratuita para Nintendo Switch. Aquí, como podéis ver, la estética es casi idéntica, una copia un poco descarada, pero bueno, si no tenéis Hearthstone y queréis disfrutar de un juego en vuestra Nintendo Switch de una estética parecida, pues aquí tenéis el Eternal Card Game. Ahora pasamos a Steam Pinball Arcade, otro juego de pinball, como os he dicho, hay varios y este es otro más. Ahora pasamos a Warhammer Age of Sigmar Champions, que esta ocasión es un juego de cartas, también aprovechándose, digamos, del boom de Hearthstone. Tenéis aquí la opción de jugar aquí con vuestra Nintendo Switch a Warhammer Age of Sigmar Champions. Ahora pasamos a Light Seekers, otro juego de cartas
cartas y podéis jugar a este juego de cartas, también muy parecido a Hearthstone y muy parecido al Warhammer que hemos visto anteriormente. Ahora tenemos otro juego más de pinball, Zakaria Pinball, que es, pues bueno, pues jugar sin ningún tipo de problema a pinball en vuestra Nintendo Switch. Luego tenemos aquí Nintendo Entertainment System, Nintendo Switch Online, que este no es gratis, puede descargarlo gratis, por supuesto, pero aún así necesitas Nintendo Switch Online para disfrutar de este servicio. Luego aquí tenemos Zampe Mobile, que de momento no está disponible para descargar, así que pasaremos al siguiente. Con Super Nintendo Entertainment System, Nintendo Switch Online, es decir, SNES, Nintendo Switch Online, no pasa exactamente lo mismo que con el de NES. Necesitas Nintendo Switch Online para jugar a estos videojuegos, aunque recuerdo que tenéis 7 días de prueba de Nintendo Switch Online y así aprovecharos tanto de Tetris 99 como de NES, como de Super Nintendo Entertainment System, Nintendo Switch Online. Aquí tenemos juegos también como por ejemplo Star Fox, tenemos Yoshi's Island, tenemos A Link to the Past, tenemos Super Mario World o Mario Kart para Super Nintendo. Por último tenemos Wolfenstein Youngblood Trial Edition, que es bastante parecido a Pac-Man Versus. Necesitas el juego original para jugarlo sin ningún tipo de problema. Y bueno, estos son todos los juegos que podéis descargar gratis para vuestra Nintendo Switch, sean demos, aplicaciones, juegos gratis, juegos que requieren Nintendo Switch Online, como es el caso de Tetris 99 y muchos otros más. Así que bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya ayudado a encontrar estos juegos gratis. También es verdad que hay algunas demos que podéis buscar, como el tema de Dragon Quest 11S, que es una demo bastante larga, pero en definitiva estos son todas aplicaciones gratis que podéis descargar en vuestra Nintendo Switch. Decidme en los comentarios cuál es el juego que más os ha llamado la atención, cuáles os habéis descargado y cuál os ha gustado más. Y si hay alguno que se me haya escapado, también decídmelo en los comentarios, como por ejemplo Dragon Quest 11S, que no está en esta lista pero tiene una demo de unas 20 horas que está muy pero que muy bien. Ahora sí que sí, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya molado y me decís vuestra opinión en los comentarios. Ahora sí que sí, dale me gusta si os ha gustado, suscribiros a Camaradería y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.